todos ustedes, buenas noches, bienvenidos a nuestro hogar nuevamente, bienvenidos a la casa de los Andrade Díaz. Hoy, pero como que nos falta alguien. Nos falta Polita. ¿Dónde está? Aquí está Polita. Ay, es que está lesionada, Polita. Venga, mija. Polita está lesionada, pero aún así, lesionada no va a faltar al programa, ¿verdad? La gente va a preguntar, ¿qué le pasó a Polita? ¿Qué te pasó a Polita? ¡Nada! Quería arrancar con una broma, ¿no? No me parece la broma que acaban de hacer. Tú tenías que decir, uy, Poli no va a estar hoy día porque está en la cama reposando porque se lesionó el pie. Y de ahí yo pasaba ahí y tú no entendiste la broma. O sea, es como un challenge, más o menos. ¿De dónde sacaste esa diadema? Me asusta un poco que la tengas puesta. Porque parece una conejita. Es una gatita. Es una gatita. Sí. Y ya casi está de tu porte. No, soy un regalo sorpresa. No. Bueno, ya estamos conectados. Le damos la bienvenida a la casa. Hoy vamos a tener un programa con Catrina Tala. Y va a estar también gran personaje. Uy, don Francis cocinándonos algo espectacular. Pero Poli tiene algo que decirles. A ver, Polita, cuéntanos. ¿Se lo aprendió? Si se quieren ganar 5 entradas cinco. A Cinemark. Okay. Cinemark. Lo único que tienen que hacer es súper fácil. Lo único. Poner en los comentarios hashtag al cine en familia, compartir y solo habrá dos ganadores. Los dos ganadores, uno 5 entradas, otro 2 entradas. Así o que, sea que un ganador, compartir. 5 entradas. Y el otro 5 entradas. Wow, o sea que participan en la familia. Y solo compartir. ¿Y cuál es el hashtag? Al cine en familia. A en ver. Los comentarios escriben al cine en familia y ya. ¿Y qué pasa si yo solo comparto? No, tienes que escribir al cine en familia. Al cine en familia. Entonces, vamos a arrancar. Sus primeros comentarios pueden ser con el hashtag al cine en familia. Comparte. ¿Qué tal les parece esta iniciativa? Esta vuelta que tienes, esta iniciativa que tiene Cinemark de poder darle a una persona 5 entradas para que no solamente vaya él y un acompañante, sino que vaya con toda la familia al cine. Se pueden ir a ver Ant-Man. Misión Imposible con mi exnovio. ¿Cuál tu ex novio? Tom Cruise. ¿Qué lo dejé por ti? Que te está halagado. ¿Te gusta Tom Cruise? Yo no sabía que te gustaba. Es un tipo muy simpático, creo yo, ¿no? Creo que es de conocimiento público. ¡Es increíble! Tom Cruise es un chico, un muchacho. Un señor. Un señor. Ya, ¿puedo hablar? Hoy no sabía que te gustaba Tom Cruise. Los Increíbles. A toda mujer le gusta Tom Cruise. Los Increíbles. Christopher Robin, ¿sí es el tema? Los Increíbles ya salió de cartelera hace años. No, todavía está por ahí. No, todavía no está. Pero bueno, mientras tanto, mientras la gente comparte y nos escribe con el hashtag al cine en familia, vamos a recibir rapidito a nuestros invitados. Empezamos con quien ya está en acción. ¡Don Francis! No más para acá. ¡Don Francis, el mejor chef que tiene el país! ¡Todos los Andrade Díaz! ¡Francisco Puy! ¡Hola! Francis Bello, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy día? Hoy día, costilla barbecue. Mira esa belleza, por favor. Sí, pero esas chuletas han estado cocinadas al vacío 3 días. Esto es suavecito. ¿Qué es eso de estar cocinadas al vacío, don Francis? Al cocinar al vacío, las volvemos más tiernas. ¿Cómo la cocinas al vacío? La sellamos. Al vacío, con una funda. Y de ahí las cocinamos. ¿Ya? ¿Ya? Con un termo circulador en una tina, con agua. Ah, ¿ya? Entonces hay que buscarle una temperatura y un tiempo. ¿Ya? Que eso ya cada cocinero le busca para llegar a que queden suaves, súper suaves, jugosas. Y entonces y aquí se rehace. Es sencillo. Esa la puedes conseguir, la vendo así. Llegas a la casa, invitas personas. Y ahí quiero hacer una pausa. Las vendo así. ¿Cuándo ya podemos adquirir estos productos que estás vendiendo? En 15 días. ¿En 15 días? Sí, hay que seguir la página Don Francis. Ya, Don Francis. Y con eso van a ver todos los productos que se venden. En Instagram, Don Francis Gourmet creo que es. Don Francis Gourmet. Sí, ¿no? Y ahí van a ver. Aquí abajo. Y ahí van a ver todos los productos y las cosas que estamos haciendo, el local que vamos a abrir, que va a tener. Y en el local que estamos haciendo eventos puntuales, como degustaciones, como noches de barbecue. O sea, voy a poder comprar las chuletas de cerdo ya al vacío, ya para hacer en mi casa. Claro, como las traje ahorita. Divino, me encanta. Un aplauso para Don Francis, el chef de los Andrade Díaz. Y a mismo cuando esté conversando contigo. Plato, ahí vamos a conversar más. Y déjame decirte algo, cuando con el equipo de producción decíamos, bueno, viene Don Francis,
que es el mejor chef. Tenemos que invitar a alguien súper nice. Alguien que le guste un buen vino, que le guste comer rico. Así que no dudamos en invitarla. La queríamos tener hace mucho tiempo. Así que falta los aplausos para Catrina Tala. ¡Ay, gracias! ¡Eso fue todo el mundo! ¡Sí, lo puedo! ¡Gracias! ¡Bienvenida! Ahora sí nos podemos entrar. Catrina, ¿cómo vas? Muy bien. Por favor, toma asiento. Por favor, Catrina. Siéntate. Me tocó a mí ahora, después de tu café con Carlos. ¡Qué bestia, sí! Oye, bastantes comentarios. Ese, ¡qué lindo programa! Lindo, sí, me encantó. Yo voy a sacar la silla, Gaby me voy a sentar allá. Venga, vamos a ir cerca de los invitados y Polita, y Polita ahí también. Listo. El Turcafé fue sumamente comentado. ¿Qué es Turcafé? El programa que yo tengo el en internet. El programa que vimos, es que creo que tú no lo viste, Poli, que Catrina entrevistó a tu papi que se emite en TC Televisión. Y en internet también. Y en internet también. Entonces yo estuve de invitado y estuvimos ahí conversando con Catrina. Voy a coger tu arreglo y te lo voy a poner en otro lado. Sí, está bien, sácalo. Un ¿qué dice la gente en Facebook mientras tanto? Está conectada J-Lo Villacreces, Caro Cedeño, me encantan los miércoles en la noche. Es una cita con los Andrade Díaz. Rosa Elena, al cine en familia, saludos. Estefanía Torres también está conectada. Rita Santa María, linda familia, saludos desde Quito. Javier Torres, al cine en familia, qué lindo todos. Katy Chiriboga, al cine en familia. Gaby Cedeño, hola familia, saludos, Dios los bendiga. Katy Valeria, al cine en familia. María Emilia López, hola, siempre los veo. Javier Torres nos está viendo desde Villamil Playas. Lindo. De todas partes del país. Besos para todos ellos. ¿Los que están escribiendo cine en familia están escribiendo hashtag o solo cine en familia? Hashtag o cine en familia. Con el hashtag. Sí. Y aquí alguien también ya dice, Mafre Valdivieso, es linda Catrina. Saludos. ¿Ves? Guapísima. ¿Ves? Y eso que ha venido así, pero directo a la fin. Imagínate, no, divina, hay un problema. Yo allá, vengo así. Oye, Catrina, ¿cómo empiezas en televisión? ¿Cómo haces los medios de comunicación? ¿Cómo empiezo? Ajá. A ver, estaba en la universidad y mi papá... ¿Estudiaste qué? ¿Comunicación? Comunicación y periodismo. Ah, ok. Y mi papá se enferma. Le viene un cáncer muy fuerte a mi papá. Y en ese momento, aparte que ya teníamos problemas económicos, entonces justo coincidieron dos cosas. Coincidieron que mi papá me dijo en un momento, bueno, Catrina, no te puedo pagar más la universidad. Y yo siempre he sido bien necia y bien terca en ese sentido. Yo quería terminar mi carrera en la Universidad de Lima, que para mí era la mejor universidad donde yo podía estudiar comunicaciones y periodismo. Y mi papá se enferma. Entonces, justo en ese momento yo tenía y llevaba un curso con Ethel, que es la hija de Gisela Valcárcel en Perú, que es una gran conductora, es un referente del entretenimiento en Perú. Y le dije, oye, si puedes, habla con tu mamá para que me dé trabajo. Yo hago lo que sea, pero... Si tenía que empezar a trabajar para pagar una deuda en la universidad, qué mejor empezar en televisión, o sea. Y bueno, Gisela se portó muy bien y empecé siendo asistente del chofer. O sea, me paseaba todos los días por Lima con el chofer. Sí. ¿Cuántos años tenías? 17, 18 años. ¿Asistente de chofer? Sí. Si no, no había escuchado. Claro, porque el chofer me llevaba y me decía, bájate, acá vive Gaby Díaz. Ok, toca la puerta de Gaby Díaz, vamos al programa. Y así fui subiendo, luego fui asistente de producción y yo me sentía ya una estrella, era asistente de producción. Y luego fui productora, y luego fui productora de segmento, y luego fui productora ejecutiva, porque allá los cargos son diferentes, ¿no? Okay. Luego productora general, y luego ya director, y así fui creciendo. Y de repente, cuando ya terminé la carrera, porque yo me gradué aquí, además como periodista, porque aparte de todo esto, la universidad, me demoré más en terminar la universidad que en terminar el colegio, porque yo me pagaba un curso, pero yo seguía estudiando en la Universidad de Lima, eso hasta que me casé y me vine a vivir acá. Entonces fue una experiencia, yo empecé desde muy, desde abajo, muy, muy niña, ya voy a cumplir 37 y tengo 20 años en televisión. La necesidad fue el motor para que totalmente salgas. Y sabes que yo creo que yo ahora miro a veces, muy pocas veces miro un poco hacia atrás y digo, habían días en que yo llegaba a las 2 de la mañana a mi casa, porque aparte que el canal quedaba lejísimo, ¿ya? Y el bus y todo el tema era por lo menos una hora y media, porque en Lima el tráfico es cosa seria. Sí. Hasta mi casa era terrible. Y al día siguiente me levantaba súper temprano para ir a las clases de la universidad. Pero yo siempre he dicho
que en la vida a mí me ha tocado encontrarme con gente que ha sido luz en mi vida y que me ha abierto y me ha dado oportunidades. Ángeles. Porque sí, y sabes qué, oportunidades. Y yo siempre, yo soy mucho de feeling, soy mucho de, yo puedo, y soy de pasiones, o caigo bien o caigo mal, o sí. Me quieres o no me quieres. No me quieres. Y yo soy igual, o sea, cuando quiero a alguien realmente quiero y cuando no, no. Y por ejemplo conmigo Gisela fue un ángel, porque Gisela, cuando mi papá muere, porque mi papá muere a los 2 años de enfermarse, yo tenía 19, 20 años, Gisela, perdón, antes de que mi papá muera, Gisela me dice, Catrina, yo había cumplido un año trabajando con ella y me dice, Catrina, ¿cuándo empieza la universidad? Yo le digo, Gisela, no puedo todavía porque tengo que pagar, me faltan 4,000 y pico dólares en deuda, que para ganar $180 mensuales era un montonón de plata. Por supuesto, era un montón de plata. Santísimo. Entonces llegó un diciembre y me dice, Gisela, ¿sabes qué? Este es tu regalo, porque te lo mereces. Y me giró un cheque. Y yo me quedé así. O sea, demoraste tanto. O sea, ahorita lo cuento y quiero llorar. No te puedo creer. Sí. Y de repente yo me vi y dije, no puede ser. Que en ese momento fui donde mi mamá corriendo, pagamos la universidad. Lamentablemente luego mi papá murió, ¿no? Entonces, Ella es Luna. Y ya. Pero qué ayuda que tuviste. No sabes. Fue fantástico. Y de ahí, bueno, pues empecé a trabajar y estudiar y ahí poco a poco fui creciendo. Hasta que cayó el régimen de Fujimori. Y todos los dueños de los canales del Perú cayeron. Claro. Y yo trabajaba en Panamericana, pues en la época de Schutz. Y salí con todos, con los que salieron cuando tiraron bombas lacrimógenas los militares. Wow. Y salimos y de repente ya después empecé a hacer, mis primeros conciertos fueron en Cusco con Marisol Cruzillat. Cuando empezamos a hacer ahí había ¿cómo? Una... ¿Por qué primeros conciertos? Porque en Ecuador se hizo un montón de conciertos, claro, luego hice claro, acá, claro, y he producido claro, un montón de cosas. Claro. Pero los primeros conciertos que produje fueron con los Cruzillat, con la hija de los famosos Cruzillat. En el Ecuador se hacía unos conciertos, me acuerdo. Claro, que eran la productora. Claro. Eran los conciertos. Los mega conciertos. Hicimos en playas. En Manta hicieron una vez. Fue playas, Quito, Manta, Machala. Una locura. ¿En contacto nace contigo? No. ¿O ya estaba establecido no, en contacto? No, ya estaba. En contacto estaba. Después estaba, de estar clarito, ¿se acuerdan claro, de hace clarito? Años. Y de complicidades. Claro, hace años. Y luego estaba Lucho Cucalón. Claro. Es verdad, Lucho Cucalón, es verdad. Y Lucho Cucalón tenía una oficina, porque yo entro a Coavisa por Alfredito Pimargote, pues hacer Panorama Internacional. Así entro yo, porque Alfredito lo conocí también en la universidad. Entonces, como que son cosas que se repiten. Sí, sí, o sea, el programa que se daban los sábados o domingos en las mañanas. Se dan los domingos en la mañana. Todavía. Pero ya no contigo. No, está con Alondra, que es lo máximo. Alondra estuvo aquí también en la divina, casa. Divina, Alondra, es una maravilla de mujer. Y, ¿te acuerdas, Polita, de Alondra? ¿Sí? La Luquelele. Y ella, ¿cómo es? No, la universidad, nuevamente, conozco a la persona que me mete a televisión aquí. Y fue Alfredito. Y él también llegaba de Europa. Por eso la universidad que estudia uno es importante, mi amor. Es importantísimo. Porque te da esas conexiones con esos. No diga nombres, no diga nombres. No quieres universidad. Pero tú quieres. Ah, ya sabes dónde debes estudiar. Ah, mira, ¿qué quieres estudiar? Pero no diga nombres. Comunicación social. ¿También quieres estudiar comunicación social? Yo quiero ser actriz. ¿También quieres ser actriz? También. Hollywood, claro, ahora es mirar alto. En Hollywood no, en Hollywood. Oye, Policarpa, y mañana tienes que actuar. Sí. ¿Qué vas a hacer mañana? Manuela Cañizares. ¿Quién era Manuela Cañizares? Era la que puso el boom cuando los hombres se lo mandaban. Cuando los hombres se lo mandaban, ella los motivó. Hizo el pum. El pum. Hay bueno, que hacer el pum de o sea, vez cuando. El lenguaje de las nuevas generaciones, ¿no? O sea, ella era una crack. Sí, total. Claro. Claro, total. Era una crack total. Cuando esté conversando con tu papá muy eufóricamente, tú pensarás, mi mamá está haciendo el pum. Mi mamá está haciendo Manuelita Cañizares. Claro. Así es. El pum. Un espacio ¿sí? quieto. ¿Y cómo es el personaje que vas a hacer mañana? Don Francis, por favor, acompáñanos. Ya. Pero dinos un poquito, claro. Más o menos, ya, más o menos. ¿De qué se trata? A ver.
Tengo la primera parte del video. Claro, pero tienes que actuar. Si quieres, párese, si párese. Si quieres, párate. ¿Quieres parar? Sí, pero sin vergüenza. Sin vergüenza, vamos, pues claro. Polita, va. Polita, 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 Manuelita, Manuelita, Manuelita. A ver, vamos. No, soy Manuelita. Boom. Manuelita Cañizares. Manuelita. ¿Eres Manuelita Cañizares? Todavía no me pongo Manuelita. Ah, todavía no te pones. Por favor, okay, no está en personal. Es verdad. Sí, nos avisas cuando estés en personal. Se va a transformar. ¿Ya estás en Manuelita? Ok, ya vamos. 5, 4, 3. Bienvenidos a todos, queridos quiteños. Bienvenidos todos a mi hogar. ¡Qué alegría tenerlos aquí! Por favor, únanse. Estamos celebrando la fiesta de San Lorenzo. ¿San Lorenzo? Pero recuerden, esto es solo una fachada. No queremos levantar sospechas a las autoridades sobre el plan de sacar al conde Ruiz de Castillas. Okay. No, solo nos queda más que esperar al capitán Juan de Salinas. Él nos dirá si sus tropas son leales a esta Junta Soberana de Gobierno. Perfecto. No nos queda más que esperar. Disfruten de la fiesta. ¡Que suene la música! ¡Gracias, Manuelita! Pero cuando Manuelita diga no nos queda tiempo, mire el reloj. Sí, porque claro. Manuelita miraba el reloj en esa época. Pero me gusta esa parte que dices, ¿dónde es que te vas, Bolívar? ¿Cómo es? Morales. ¿Cómo es? ¡Alto ahí! ¿Qué pasa, Morales? ¿Acaso tienes miedo? Hombres de poca fe, nacidos para la incertidumbre. ¿De qué tienen miedo? La hora de echarse para atrás ya pasó. Este es el momento de seguir los ideales de Eugenio Espejo. ¡Eso! Y se levantaron en Quito, ambateños, había de todo, ¿no? Hicieron el primer grito de independencia, y por eso Quito Luz de América. ¿Y ya le dio hambre? ¿Ustedes? ¡Vamos, dale! ¿Ya está listo? Ya está listo. Bueno, va. Me voy donde don Francis. Vaya. Me voy donde don Francis rapidito. Aquí esperamos. Bueno, vamos a servir un plato. Vamos a Les recuerdo que hoy estamos haciendo unas chuletas cocinadas al vacío y rematadas en la parrilla de los Andrade Díaz. Miren eso. Vas a correr todo. Uy, cómo se deshace, ¿eh? No, eso. Super nice. Bueno, don Francis, y la gente próximamente, en 15 días, va a tener la oportunidad de comer este plato, ¿verdad? Sí. ¿Ya? Ahí estaremos anunciando en la página. En donfrancisgourmet.com. Así es. Mira los la días que va a ser noche de costillas, noche de hamburguesa. ¿También hamburguesa? Dios mío, hoy día vamos a... hacer rodearnos. Creo que... No, estamos bien. Yo quiero esta. Esto es con guantes. Esto es con guantes para comer. Guantes. Nada de cubierto. ¡Claro, pues! ¿Y qué más le vamos a servir al plato? Hay un choclito y una papa, pero vamos a quemarla. ¿Este es un soplete? Sí. Este soplete utilizaban los polinesios. ¿El soplete? ¿Quiénes son los polinesios? Polita? Sí, porque... No quiere prender, ya prendió. A ver, vente, Polita, ven. Véngase, Polita, venga. Ah, y ahí lo terminamos de quemar. Ahí lo que hace es que se carameliza los azúcares de la salsa barbecue y se crea una costra. Que le va a dar una diferencia. Sí, porque se ve como que sale... Se ve como que... La reacción de los carbohidratos, del azúcar. Mira. Se ve bacanísimo. Pero no es que se quema, ¿o sí? Es una forma de quemarse. Mira, eso le crea una costrita para que haya un crunchy. Un crunchy. Crunch. Venga acá. Ahí. Uy, Polita, cuidado. Ahí está, tremendo asistente. ¡Polita! En la de acá. La va teniendo. Mira, ve, Manuelita Sáenz, chef. Manuelita Cañizares, perdón. ¡Pueblo de Quito! ¡Bienvenidos a la casa! Hoy vamos a ver si el ejército es leal a nosotros para sacar al conde de Castilla y liberarnos del yugo español. Bueno, estamos cocinando al estilo de don Francis. Ya huele. Sí, ya huele. Huele como caramelo. La gloria. Catrina va a comer una costilla riquísima. Mire, ve, allá está
La si Gaby Catrina es tan que... Si ustedes vienen de visita Ecuador y no van a Don Francis, no vinieron acá. O sea, si vienen de visita a Guayaquil y no van a Don Francis. Ya en 15 días abre Don Francis nuevamente. Así que sigan la página, Don Francis Gourmet, el chef favorito de los Andrade Díaz. Sí, la verdad que sí. Ya está al lado. Y ahí estamos. Al lado de Ciudad. Papi, lo siento, pero... Sí. Don Francis cocina un poco mejor que ti. Dios mío. Tu papi me enseñó a cocinar. Así que no digas eso porque... Ah, ¿eso es una salsita, un una bechamel? Exactamente. ¿En serio? ¿Bechamel? La semana pasada, Don Francis hizo un panecook a calabaceado. Espectacular. Ah, ya. Entonces dice que, ¿qué tal? Riquísimo. Espectacular. Pero no es por compromiso. No. Sí, yo me lo comí todito. Pero es que no invitan. La próxima semana voy a hacer, descubrí un pan artesanal. Un pan artesanal hecho de masa madre, de la moderna. Riquísimo. Y voy a hacer lasaña de pollo, pero con pan artesanal. Te vas a. Se van a ahorrar el tema de la pasta. No. Voy a hacer lasaña de pollo con pan, pero este es con un pan especial. Así que la próxima semana, ya saben, aquí los Andrade Díaz, estamos por confirmar los invitados. Probablemente venga una persona a hacer un challenge, pero me voy a quedar callado. ¿Challenge? Bueno, ¿estamos listos? Aquí llevo los guantes para los invitados, ¿verdad? Sí. Yo pienso con guantes. Sí. Es más rico porque el tenedor ahí no... Llévele a Catrina, llévele a la mamá. El tenedor no funge. Ya, se es para Catrina. Acá hay guantes. Igual necesitamos las cubiertas para la papita. Sí, ya ahí sigue fregado. Bueno, dicen que si no se toma foto de lo que uno come. ¿Polita, te puedes sentar aquí? No, o sea. No vale. Hay que tomar foto. Tomemos foto todos. Papi, entonces. Tú no te vas a sentar ahí. Qué bestia. ¿Don Francis? No, sigue. Está la foto. Sí, a ver, aquí Polita. Ya, papi, tú acá. Yo como acá. Ya el Choclito también tiene los pinchos ahí. ¡Epa! El de allá es el mío. No, Polita, el de allá es el papi, mío. Papi, yo dije que ese era mío. Es que soy yo es el mío. Aquí pero papi. Pero Polita. Yo le doy magia. Imagínense, en la casa suceden estas peleas, ¿no? Por el plato. Mentira. Bueno, ¿qué dice Adrián Romero? Mientras nosotros estamos acá viendo. Eso, Adrián Romero. Tania Maite dice, no. Chévere Carlos Luis. Susana Alvarado se ve riquísimo. Vivi Espinosa al cine en familia. Yesenia Maribel, saludos familia desde Sucumbíos, Lago Agrio. Vivi dice hola. Andrea Jacqueline, riquísimo. Estefanía Torres, se ve rico. José Villamar, al cine en familia. María La Rosa Palma, al cine en familia. Qué rico, yo quiero. Jenny Copey, saludos desde Quito. Katy Valeria, al cine en familia. Ya compartí el programa. Perfecto. Lo ¿ya? bonito de digital es que no es como en televisión que no puedes comer porque no puedes hablar acá. No pues acá todo. Claro, acá. A ver. No hay. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Vamos a partir de ahí y lo cogemos con la mano. Claro. Sí, es verdad. Yo quiero probar rico. Primero como que el choclito. Yo quiero primero. Mamá, si no se come la costilla. No, voy a partirla y ya la como con la mano. Ahí ya con la mano. Claro. Ay, si no, como la parte. El choclito está bueno, dulce. Está bueno. Mira. Está buenazo. A ver. ¿Y Gaby? Mi prueba. Lo que le voy a echar al espectacular. Al choclito un poquito de margarina, de mayonesa de girasol. Me gustó. Todos los beneficios del girasol en una mayonesa. Le cambió la forma, revolucionó la mayonesa. Porque aparte que es deliciosa, pues, todos los beneficios del girasol en la mayonesa. Me perdonan, pero yo sí. Un poquito, mi amor. Ya le pongo. Póngale, Poli. Catrina, Poli, si quieren. Sí. Ya le pongo. Aquí hay un mensaje para Catrina, dice, Catrina, me encantas por ser tan frontal, admiro tu trabajo. Gracias, muchísimas gracias. Cuando me invitaste al programa, le comenté a varias personas y las personas me dijeron, cuidado. ¿Por qué? Me dice, es porque mala. Catrina... No me acuerdo las palabras exactas, pero dila. Te perciben como agresiva al momento de entrevistar. Por favor. Ojo, me hiciste preguntas fuertes, pero yo creo que
Lo que pasa es que sabes que es, depende mucho del entrevistado, o sea, hay una cosa que es cierta. Si yo tengo y te voy a hacer una entrevista contigo o con o dependiendo del personaje, no le voy a hacer preguntas que todo el mundo ya le ha hecho o preguntas sobre la vida personal que realmente no me interesan. Porque no, o sea, quiero que la entrevista se vaya por otra rama, quiero que la entrevista tenga más emoción, que tenga, y aparte de emoción, que transmita algo, que sea diferente. O sea, si estoy con el alcalde Jaime Nebot, que lo entrevisté, no le voy a preguntar lo mismo que todo el mundo le pregunta, le quiero preguntar por qué se peleó con Guillermo Lasso. ¿Y se lo pregunté? ¿Qué te dijo? Claro, hola, serio. ¿Y qué te dijo? Él respondió con silencio. Dijo que el silencio hablaba más que las palabras. Sí. Pero es una respuesta. Si voy a entrevistar, si los voy a entrevistar a ustedes, te voy a hacer las preguntas que mucha gente se... Entonces, no es que soy agresiva, sino que tal vez pregunto lo que la mayoría de gente quiere saber, pero nadie se atreve a preguntar. Para no aburrir. Y hay que saber cómo se pregunta también. Entonces, pero sí, la fama que tengo ha sido parte de yo también me la he hecho. Porque prefiero tener esa fama de pesada, antipática y todo lo que tú quieras, a que piensen que soy una cojuda, una gente que no sé qué. Porque no, o sea, la televisión es un medio súper, súper, súper jodido. Así es. Y yo creo que para las mujeres, sorry, no es por feminista ni nada, es más jodido todavía, porque una sonrisa o cualquier cosa se malinterpreta de mil formas. Entonces, a mí me dicen, Catrina, te quieren mandar tal marca un regalo. No, no, gracias. Pero si no te piden no porque foto, soy, sí. No porque soy antipática, sino porque no. Gracias. Porque no quiero tampoco, porque una cosa es el trabajo y otra cosa es otra cosa. Pues. Así entonces, es. Y también digo lo que pienso cuando escribo, cuando entrevisto, tengo mi manera de pensar y mis posiciones y respeto a todo el mundo. Y pido que me respeten a mí, pero yo también tengo mis posturas claras y tal vez eso sea agresivo porque normalmente la gente suele ser conciliadora, ¿no? Entonces está bien conciliar, pero hay momentos que sí tienes que tener posturas en la vida. No te puedes pasar conciliando a cada rato. Así es. Pero, Catrina, en toda, o sea, yo lo que veo es que tú sí tienes una frontalidad. Ah, sí, totalmente. Pero no es un afán de hacer quedar mal al entrevistado. No, para nada. Y digo eso porque en el país hubo una época en donde se mezcló el tema de entrevistar a una persona con la intención de querer hacer quedar mal al entrevistado. O sea, yo creo que eso no debemos llegar. Fue un estilo que se implantó en el país y yo no estoy de acuerdo con eso. Esa es la típica como para generar más cosas alrededor de una persona que a veces son inexistentes. Pero yo, o sea, no, yo creo que eso es facilismo también, ¿no? Uh-huh. Eso es... No sé qué poner, no sé qué decir, entonces voy a inventarme la historia de no sé quién o le voy a decir tal cosa, aunque yo sé que es mentira, pero lo voy a decir porque en una de esas como... Si no me, y hay mucha gente que también es cierto que está en busca de pantalla, hay mucha gente que quiere que la gente hable de ellos y ya, y no, o sea, yo también he sido de las personas... Come Catrina, nosotros vamos a escuchar a la gente no, es verdad, pero sí, lo que dices es verdad. Sí. Vamos a escuchar a la gente en Facebook. Polita, ¿qué le va a decir a la gente en Facebook? Por cierto, Francisco, te pasaste. Está muy bien. Se resbala el cuchillo, creo que es una cosa espectacular. Es un manjar. Y la quemadita. No, la costra, está espectacular. No saben, tienen que ir a vos. Mira, lo que más me gustó fue la costilla. No he probado la papa. Muy buena. Hasta ahora también el choclo y la papa que está. ¿Usted sabe cuál es el secreto? Cocinar con ganas, con amor. ¿Sí me explico? No cocinar por cocinar. Y sobre todo cuando le va a cocinar a personas como usted. Con corazón. A usted. Don Francisco, yo la quiero bastante. Ajá. ¿Sí me explico? Entonces ahí no puede salir mal. ¡Los escuchamos! Imposible que salga mal. Espectacular. Marianela dice, al cine familia. Os Crisma dice, buenas noches, ¿qué? Saludos de Puerto Viejo. Los felicito por una excelente invitada. Muchas bendiciones, hermosa. Gracias. Familia. María Cedeño, hola, saluditos a todos. Maritza, al cine en familia. Estefanía Torres, al cine en familia. Gladys Espinosa, buen programa. Clever Guerrero, dice Catrina. Te odio. Saludos. Hola, Madeline Guambo, saludos para Mía. Diana Monserrat, al cine en familia. Susana Alvarado, me encanta su programa.
No me lo pierdo ningún miércoles. Bendiciones y que dure mucho tiempo más. Qué linda. Es que va a durar. Hasta que yo me case. Que venga mi yerno. O sea, 30 años. Mira la reacción. No, no importa la edad, tú ya tienes enamorado. Tú te casas cuando tú quieres. Ya tienes enamorado. Por favor. Porque tu papá puso una cara media difícil. Sí, da rojo, da rojo. Cambió de color. Yo pensé que era la costilla. No, yo la voy a conectar a ella. Pero ¿por qué cuando te casen? Cuidado, se clava esto al choclo. Yo le voy a hacer la comida del matrimonio. La comida del matrimonio. Claro. De cajón. Una comida de degustación. Es. Tapita ahí. Ah. Oye, Polita, pero... el otro día una de 150 personas. Pura degustación. Ah, solo degustación. Sí, sí. Nueve tiempos, 9 platos chiquitos. Hicimos langosta, escalo, guayú. No. Aquí hay que hacer una. Sí. Me comprometo. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? Sábado. No, ya fue como hace 6 meses. Pero es espectacular. Delicioso. Me gusta todo. Está muy de moda, don Francis, el menú de degustación. O sea, que tú vayas a un lugar a comer y te sirvan lo que el chef diga. Claro, exacto. Y hay menú establecido o vas a ciegas a comer. Sabes que comes de todo y vas y te dan pato, te dan cordero, te pueden dar el guayú grado 8, te pueden dar escalo, pulpo cocinado suavecito. O sea, hay una variedad de 8 platitos y terminas con un postre. Sí. Terminas completo. Claro. Pero vas comiendo cosas con maridajes. Ajá. Y vas teniendo una experiencia porque el cocinero que lo hizo te va explicando cómo hizo cada plato. Y cómo se come, además. Cómo se come, cómo lo cocinó, qué técnica, qué tiempo. Es interesante. Y mostrándote ya en vivo lo que es un termocirculador, cocinando en temperatura controlada, unos langostinos sumergidos en ghee, es otra cosa. A ver, cuente, Polita. ¿Puedo decir el nombre del restaurante en Colombia? Sí. Ya. Que nosotros fuimos a Colombia, entonces mi mamá averiguó para un restaurante que se llama El Cielo. El Cielo, de Juan Manuel. Y en El Cielo experiencia pura. Habían dos partes, o sea, una carta y otra carta. Dos menús. En una te venía la experiencia cuando eras pequeño. Chocolate. El chocolate rico, ahí. Espera. Y piqueo. De ahí te venía como que para estandarizar los sabores. De ahí te viene como que lo salado. De ahí lo ácido y de ahí lo dulce. Eso se llama unami. Unami. Dulce, ácido, salado. Y como los cinco sentidos, gente. Los cinco sentidos. Como unami escogimos uno de los sentidos. Y cuando íbamos, lo primero que fue la maicena con agua, que tú coges, se hace duro, como que se hace durito una masa, lo sueltas y se hace suavecito. O sea, se hace agua. Pero no tiene que ver con la costilla, porque la costilla no es una Polita, masa. Polita, yo les voy a contar una experiencia culinaria en Manabí. Un restaurante que se llama El Tomate. Arroz con caldo de habas con chancho, caldo de habas con mondongo. Esa es una experiencia guatita. Como... Esa es una experiencia culinaria. ¿Estás en el infierno o en la cielo? Este fin de semana nos vamos a Manabí, nos esperan en San Antonio de Chone con caldo de gallina, pata amarilla, seco de gallina con vinagre, el que cae del guineo. El guineo rico. Así es. Y longaniza. Así que longaniza casi cero grasa. Oye, los que se quedan acá en Guayaquil pueden ir mañana y el viernes a las últimas funciones de la Michi Cuéntame, y la Melo. Por favor, en ese estás ahora, ¿verdad? En el Fedenador. Ya las últimas funciones, ahora sí, ya las últimas dos. El Fedenador. Pero ya esas son las últimas. Y ahora sí, ya no hay más. El público lo pidió otra ya, semana. Hemos estado últimas, el público lo pidió. No, y ahora sí, ya no hay más. Ya cumplimos ya 13 Anotado. Funciones. Ya Vamos, no hay wow. más. Jueves Anotado. Y viernes, sábado no. David jueves y viernes. David Reynoso y Víctor Arauz. No se la pueden perder. Dos bombas sobre el escenario. Sí, fantástico. Nosotros estuvimos con David en el... En el monólogo. En el monólogo de él. Es espectacular, David. Él es un personaje. Pero los dos juntos... Y ahora David va a estar en Teleamazonas en Tanda Bicho, ¿no? Así es. ¿En serio? Sí. Ya están las promociones al aire. Teleamazonas saca un nuevo programa con David Reynoso, se llama Tanda Bicho. Estrenamos en agosto, es una ¿Y producción... ¿Y qué es un programa? ¿Es un dramático? No, es un programa de... ¿Un show? Es un programa de sketch, en donde van a ver algo nuevo de David,
y ya algunas cosas también súper, súper chéveres. Entonces estamos grabando un montón de cosas y creo que David se reivindica, viene súper recargado, es un David mucho más maduro. Catrina, pero yo ahí meto la pregunta, ¿y por qué Teleamazonas? ¿Tú no eres TC? No, yo no estoy en TC. ¿Ya no? No. No, tengo pero hace poquito, ¿no? Hace poco, estoy completamente fuera de TC desde julio. O sea, ya desde julio. No, pues desde julio hace como 2 días. O sea, en literal, 8 días. Ocho días, no, pero estoy en la productora, tengo mi productora. ¿Cómo te sientes ahora? Liberada. Feliz. Sabes que yo creo que cumplí mi ciclo para trabajar en un canal. O sea, no, yo estoy en un proceso, una etapa de mi vida, creo, en que donde genero teatro, series, programas, un montón de cosas, pero desde otro lugar. Puedo hacer miles de cosas. Como emprendedora. Estamos haciendo miles de cosas, pero desde otra perspectiva. Para mí, en los 2 canales que he estado, ha sido una experiencia maravillosa. Creo que Ecuavisa es un medio fantástico. Creo que es el mejor canal donde alguien... ¿Te extrañas en contacto? No. ¿Hoy en día no? Jamás. Pero... No. No. Pero si seguiría como lo dejaste. Tampoco. O sea, porque no. Lo que pasa es que en contacto estuve 7 años. Es bastantísimo. Claro, claro. Créeme que había momentos que ya me despertaba y decía, ¿qué carajo hacemos mañana? Decíamos, ¿por qué no nos llama Catrina, Carlos Luis? No, barajado. Lo dijimos muchas veces. ¿En ¿no? serio? ¿Lo dijiste tú? No. Y de verdad que no. Sí lo dijiste. No. Sí. Ya, sí lo dijiste. No, lo dijiste tú. Es que los dos, lo que pasa es a que... Ver, si yo digo que mi mamá lo dijo, mi mamá se resiente conmigo. Y te va a retar. Cuidado con la papa en la mancha de Catrina. Mi papá se va a resentir, entonces... No, pero mira, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que hay momentos, ¿ya? Sí, total. Y yo también creo que en contacto necesitaba que yo salga de ahí. Porque ya llega un momento en donde ya el programa es parte de ti. Entonces, yo pasé un montón de cosas en el contacto. Y ya, yo creo que el programa también necesitaba. Y luego crecí y empecé a hacer series por primera vez en Ecuavisa. Y ya luego hice la serie. Tres familias comenzó contigo. Así pasa y tres familias. Entonces, ya llegaba un momento en que yo decía, ya aquí ya no puedo hacer más. Tengo que salir y empezar a hacer teatro. Entonces... El reto de TC, o sea, fue fantástico. Como buena millennial, esa necesidad de reinventarse. Sí, ¿sabes qué? Pero ¿sabes qué? Yo me he puesto a pensar eso últimamente en mi vida. No estancarse. No sé, claro. No sé. No, lo que pasa es que nosotros pertenecemos a una generación intermedia. No somos X, somos... No, yo 81, o sea, early millennial, ¿ya? Sí. Pero Francis también es un millennial, ahí donde lo ve, se renovó y está lanzando su nuevo concepto. Claro, que hay es como que reinventar. Hay que reinventarse. No, de hecho, cuando yo salí de Ecuavisa, mi familia en Perú me decía, Catrina, pero no puedo entender lo que estás haciendo, ¿no? Típica, ¿no? Las generaciones, o sea, más arriba no lo entienden. Yo le digo, ¿pero por qué? Es que no me parece, porque estás bien. Y yo le digo, sí, pero ¿qué es estar bien? Claro. Cuando salí de Ecuavisa tenía 33 años. Pero tengo 33 años. ¿Pero y cuánto tiempo en Ecuavisa y haciendo eso? No, pues 10 años. Mira, se me acercó una señora, ¿qué día fue en mi vida? Creo que fue el domingo o el sábado. No sé, todos los días se te acercan señoras. No, pero esta señora conversó conmigo y me decía, yo le digo, bueno, yo me dijo, yo te vi, Carlos Luis, en un evento porque mi hija trabajaba en una empresa y tú fuiste a animar, etcétera, etcétera. Y me dice, ah, qué chévere. Y probablemente yo esté nuevamente en esta empresa este año, porque me llamaron y me dice, ay, pero yo ya no voy a poder estar. Yo le digo, ¿por qué? Me dice, porque mi hija ya no trabaja ahí. Y yo le digo, ah, la sacaron. Me dice, no. Y yo le digo a la señora, no me diga. Cumplió su ciclo. Y la señora me dice, ¿cómo sabe? Mi hija estaba tan bien, tenía un buen sueldo. No tenía problemas y de pronto me llega a la casa y me dice, cumplió mi ciclo y tengo ganas de cambiar, de hacer cosas diferentes. Claro. Y la hija está en otro trabajo, no le va tan bien y yo le digo, su hija es feliz, eso es lo que quería su hija. Claro, a la final no está ganando lo mismo que antes, pero está haciendo cosas diferentes y probablemente le cueste un tiempo más llegar a lo que tuvo antes. Pero o sí o superar eso. Esta generación nuestra es como que tiene ganas de reinventarnos
no estancarse. O sea, yo, para mí TC fue una experiencia fantástica, maravillosa. Para mí personalmente fue súper enriquecedora. Pudimos hacer cosas que nadie se imaginó, incluso con Víctor, con el chino, con Ruth Cuello, con gente. Salieron lo mejor de los mejores actores. Sí, la verdad que sí. Y hicimos producciones súper bacanes, Cuatro Cuartos y Maleteados. Y ya, o sea... ¿Qué más? Más, sí, quiero hacer más cosas. A mí me gusta mucho la parte social. Yo siempre he estado ligada al tema social. Siempre estabas ligada a la campaña. Y creo que hoy en día necesitamos hacer muchísimas cosas sociales. Mucho, hay tanto que hablar, hay tanto que informar, hay tanto que hablar para que la gente tome sus decisiones y tenga sus ideas y sus rumbos, pero sabiendo. Porque estamos en un mundo en donde todo el mundo cree. Sí. Y muy pocos saben. Así es. Entonces, yo creo que... Todo el mundo cree saber. No, pero es que hasta que hablamos. No, es que yo creo que... No creas, hay que saber. O sea, si tú vas a hablar, habla con fundamento. O pensamos que sabemos porque escuchamos a otra persona que dice algo, cuando realmente no porque tú me lo dices es verdad. Así es. O sea, vamos un poco más allá. Creo que eso es lo que nos falta, que nos ha quitado esto, ¿no? Sí. Esto bastante. Nos ha hecho quedarnos en los 140 caracteres o en los titulares. Es terrible. Y nos ha restado un poco de la investigación. Y creo que esas cosas hay que empezar a rescatarlas un poco. Bueno, se viene un juego. Vamos a jugar el día de hoy. ¿Le tienes miedo a los globos? No, ya. Preguntamos para nada, porque ya. El programa pasado había nos una persona. Nos ahogó Marian Sabaté la fiesta. Marian pasada, sí. ¿Le tienes miedo a los globos? Fobia a los pero globos. No sabes, lloraba. ¿Lloraba? Lloraba. ¿Están listos? Sí. A ver, pero sacamos esto. A ver, pero primero hay que limpiar un poco como que la mesa, ¿verdad? Yo le ayudo a Julio. Mientras tanto, leemos saludos. Sí, mesa, porque saben que le saludan bastante a Catrina. ¿Leemos saludos? Sí, por ahí veo. A ver, Sara Gómez. Sí, al cine en familia. Yo las quiero para mis nenas. Nelly Medranda. Lindo programa, son espectaculares. Saludos desde a la hermosa familia desde Puerto Viejo. Susana Alvarado, saludos a Catrina, mejor directora en programas, no hay otra como ella. Katiuska Torres, al cine en familia. Marixa Montalbán, al cine en familia. Caro Cedeño, chévere, se vienen los juegos. Betty Cedeño, extraño tus Tour Café, Catrina. ¿Cómo? Pero si los domingos. Sigue. ¿Sí? Ella lo extraña, porque te puedes meter a Tour Café ahí nomás. ¿Cuál es tu No, la verdad es que hemos puesto reprise. ¿Tu página? El Tour Café. Lo que pasa es que hemos estado viendo reprises. Pero el domingo pasado la entrevista estuvo fantástica con Silvia Buendía. La verdad que se las recomiendo. Vi la foto. Fue una gran entrevista. Y el próximo domingo estamos con Nacho. Y Nacho habla de Venezuela de una manera que nadie, que pocas veces yo lo he visto hablar. Así que creo que es una buena, va a ser una buena entrevista. Es una perspectiva que a mí, yo le decía a Nacho, no voy a sentarme a hablar contigo de otra cosa que no sea Venezuela, la verdad. No me, más allá de tu éxito con Ozuna, no me interesa saber si sigues o no con Chino. Aparte de todo esto, ¿no? Yo llego a la entrevista, tomo café y se me riega todo el café. Yo estaba con una camiseta blanca. ¡Me muero! Y dije, bueno, estoy tan emocionada con el entrevistado que se me regó el café, pero no importa. Dije, este es tu café. Así, manchada, todo yo, desastre. Una pregunta para Catrina. Dice, Catrina, ¿qué sientes que te falta hacer en tu vida laboral y personal? Pregunta Caro Cedeño. Caro, cine, pero es algo que tengo planes 2019-2020. Vamos a hacer una película de todas maneras. Y personal. ¿Así se llama? ¿De todas maneras? No, de todas maneras van a hacer la película. ¡Pum! Y personal. Bueno, siempre falta viajar. No, siempre falta viajar. Y creo, siempre digo lo mismo y son cosas que no he cumplido. Y tengo que hacerlo, tengo que ir más a Lima, a estar con mi familia. Lima es preciosa. Tengo que ir más porque cuando estoy ahí, añoro los momentos con ellos. Somos muy unidos en la familia. Pero realmente, si llega diciembre y miro el año y he ido dos veces. Claro, poco. Pero y te reconectas con tu esencia también. Claro, para los padres, la familia. Es muy poco. Sí. Muy bien. Bueno, ahora sí, a ver, Poli. Venga, Polita. Andrade Díaz. Poli Andrade, Manuelita Cañizares. Bueno, rápido, Sarita Mora, Catrina, por fin la conozco, eres un ser maravilloso. Saluda a mi familia, Matías Mora, Sátira Mora. Hola, familia Sátira. ¿Cómo es? Matías Mora. Matías Mora. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, ahora sí. A ver, Polita, venga. A ver. ¿Usted va a jugar también? No. Yo voy a ser animadora.
va a ser la animadora. Ya. Yeah. Dios mío, qué miedo. ¿Quién va a iniciar? Katrina. Katrina. Ya. Yeah. Tú lo prendes. Yeah. Cuando termines de prender, lo pones acá. Ya. Yeah. El prendedor. Cuando esto explote, lo tiran al piso y lo aplastan. Esperen. Lo tiran al piso y lo aplastan. Porque entonces, esto... yo creo que hay que retirar la mesa. ¿O no? No, 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 no. No se nos va a volar el ojo, el dedo, no. Porque, pero va a explotar. No, tiene que tener así. Ah, ya. Para hacerlo así. Escuchen. Esto le prende el switch y empieza a sonar. Y cuando explote, lo tiras al piso y esto, así. Ya, y tú no vas a jugar. No, porque yo voy a ser animador y son bien pequeñas para utilizar fuego. Tiene que tener así. La copa. Tiene que tener así, así. Voy a poner por un segundo. Tu celular. Pon ahí encima, Katrina. Ya, y el que explota, ¿qué pasa? ¿Y cómo se llama el juego? Se llama Boom, explota globo. Ya. A ver, yo me voy a sentar acá, Katrina, un poco más a la derecha. Yo retirar la mesa. Pero acá, por favor, así. Ya. No importa, retiramos la mesa rapidito aquí. Ahí. ¿Ahí está bien? No. ¿O sí? Sí, 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 está bien, está bien. Según yo, como que... Mamá, ahí está bien porque igual ustedes están aquí. Ya. Ya. Entonces, ¿quién va a iniciar? Yo inicio. Entonces, yo les voy a hacer una pregunta. Ya. Pero no le dé la espalda a la cámara. Les voy a decir una pregunta. Ustedes, digamos, dicen la pregunta, se la pasa al otro. Al otro, al otro, al otro. Yeah. Como por ejemplo, un ejemplo. Me preguntan quién soy del Ecuador y me prueban. A ver, nombres que empiecen con P. Yeah. Ah, ya. Yeah. Poli, yeah. Poli, Poli, Poli. Escúchame, Poli. Dice Poli, se la pasa a Katrina, Katrina se la pasa a mi mamá, mamá, perfecto. Se la pasa a papá y así es que hace. No, pues, no, pues. Papá, Katrina, mamá, mamá, Katrina, papá. Papá. Y así sustantivamente. Papá, Katrina. Ay, 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 ya. Ya. Pueblo quiteño. Pero lo tienen acá para aplastar. Perfecto. No, yo lo tiro y tú lo aplastas. Por eso, yo lo ya. Aplasto. Como que inclinadito para que si explota, explote para la cámara. Sí. Pero si explota, ¿por qué hay que aplastar? Okay, este va, pilas para aplastar, ya. Ya. A ver, ten, préndelo. Okay. Ya, ¿y cuál es la primera pregunta? A ver, sí, sí, sí. Solo lo prendo aquí así. ¿Cuál es la primera pregunta? Nombres de países que empiecen con la letra C. Nombre de países. Como por ejemplo Colombia. Sí. No, pues sí, eso yo iba a decir. Pues. Dale, mandado. Como por ejemplo Colombia, dale. Ya, Pepe. Ya. Países, solo países. Solo países. Países con la letra C. Te hago la casita. No, mamá. Eso no me haga la casita, yo ya. Mamá. Afuera de los ojos. Ay, ay, yo no. Yo pienso que alguien debería de... ¡Ay! ¡Croacia! Canadá. ¡Costa Rica! Solo países, no se vale. Solo son países. ¡No se vale! ¡Ay, no! A ver, espérate que no se me acuerdo. ¡Países! ¡Catrina! ¡Canadá, ya dije! ¡Ya dije! ¡Canadá, Colombia! ¡Cuba! ¡No! ¡Otro, dale! ¡Otro país! ¡Reviéntelo ahí! ¡Perdió Katrina! ¡Ay, eso es mi mamá! ¡Otra vez, otra vez! ¡Está chévere, está chévere! ¿Pero ya está eliminada Katrina o no? No, nadie se elimina en este juego. Entonces, Katrina va a menos uno. No, claro. Sí, son 5 puntos. Katrina va a menos uno. Katrina va a menos uno. Nombres de tipos de aves. ¿Nombres de tipos de aves? ¡Aves! Perdí. O sea, nombres de aves. ¿Sí? ¿El tipo de aves? Ya. Dale. Yo conozco. ¿Cómo? Yo conozco, pero tú. ¡Gallinazo! No sé, paloma. Sí. ¿Piquero patas azules? Sí. ¿Canario? ¡Pollo! ¿Pollo? ¿Gaviota? ¡Gallina! ¿Sí? ¡Pollo, gallina! ¡No! ¿Por qué? ¡Ah! ¡Gallinazo dijo! Es lo mismo. Menos uno. Ya, menos uno yo. Menos ya. Uno, mamá. Otro. Menos ya. Uno, Gaby, y menos uno, Katrina. Va ganando el papá. Uh-huh. Ya. A ver, otro. ¿A quién tenemos que agradecer por los globos? A Polito Andrade. Ya saben, Polito. A ver. Azul. No. No, ¿qué? Polito Andrade. Nombre, platos típicos ecuatorianos. Platos típicos ecuatorianos. Es fácil. Guatita. Tango. Arroz con pollo. Bolón. Caldo de habas con chancho. Caldo de salchicha. ¡Mamá, dale, que explota! Maduro. Caldo de habas con chancho. ¡No, pues ya dijiste! ¡Dije con mondongo! ¡No! ¡No se vale! El caldo de habas con chancho es uno. ¡Ay, qué gracioso! Caldo de habas con pollo. Caldo de habas con chancho y caldo de habas con mondongo. Nombres que comiencen con la letra P. Z. Zeta. Zeta.
No, eso está muy bien. Dale. Él quiere prenderlo cuando sepa el nombre. Eso es trampa, eso es trampa. No, lo prendo ahorita. Lo prendo ahorita. Es igual que a Eli. Lo prende. Igual que Eli. Lo prende, cambia el cambio. Algo más suave. No, ay, mi amor, con Zeta. Papá. El zorro, Roma. Zeus, el dios. Ya, a ver. Emanuel existe Zeus. Ya, nombre de valores que debe tener una familia. ¿Cómo? Valores que debe tener una familia. Ya prende, papito. ¿Qué te pasa? Eso no vale. Eso es error técnico del globo. Pero no estás bravo, eso bueno. Eso no vale. Eso es trampa. Eso es error técnico del globo. Eso no vale. Error, no horror técnico. Error. Ya, no, ahí está. Fórmula, no, pues. Bueno, estaba ahí. Espérate. Deja que sacudir. Espérate, por si acaso tienes ahí, papá. Aplata rápido, papá, ya se va. Comprensión, comprensión. Amor. El respeto. Tolerancia. Unión. Gaby. Fue Gaby. El último. Ternura. A ver, este es el último. A ver, menos dos Gaby, menos uno Catrina, menos uno yo. Esto deberíamos jugarlo Catrina y yo para ver quién es sí, el ganador. Tú. No lo cojas ahí, muévete. Sal. ¿Hay más o no? No. Esto es lo máximo. A ver, espera. No le dé la espalda a la cámara. Voy a grabar, voy a grabar. A ver, Catrina. Me dejo para que espera, no esperen, primero digo. No, yo me meto. A ver, ¿cuál es? La final, Poli. Cuidadito. No, cosas que inviten a los papás. Polita, a ver, Polita. Nombre del tipo de planta que no sea flor. Ay, no. Ni orquídea. No, pues eso es lo que sabemos. No. Ni veranera. ¿Qué? Ya. Veranera. No entiendo ni la pregunta. ¿Cualquier tipo de planta? No, sí, yo no sé de eso. Cualquier tipo de planta que no sea flor. Otro. Mi amor, yo capitales ya dejé... de Lima. ¿Cómo que se de Europa? No, me pongas a hablar en inglés, Poli. A ver, capitales. A ver, no me pongas a hablar en inglés. A ver, capitales de Estados Unidos. Capitales de los estados. No, mi hijita, eso no me enseñaron en Manaví. Manaví no enseñaron. Capitales de países. Ya, eso sí, ya. A ver, ¿qué queda? Capitales de países, perfecto. Capitales de Montevideo. Buenos Aires. Santiago. ¡Ay! ¡Santiago! ¡Gané! Lo voy a jugar con mis hijos. Sí. No puedo. Pero sin globos. Sin globos. Polita, Lima es la capital de Perú. Sí, venga acá. A ver. Nunca capitales de los Estados Unidos. Yes. Ciudades, quiero decir ciudades. Como Florida. Florida es un estado. Ya. La capital de los Estados Unidos es. Washington. Por eso. Washington. Muy bien, bueno, Don Francis sigue cocinando. Don Francis se le ha ocurrido ahora hacernos una hamburguesa, Dios mío. ¡Qué bestia, Dios. Por amor a Cristo! La van a dividir, porque es contundente. Es grande. Y vamos, va a haber hamburguesas también. Ya vas a probar esa carne. Yo probé la suya, ¿es la misma o no? Esta ya es otra. Esta versión mejorada. Es la última versión, 2.0. O sea, con innovación. No, sí. Aquí es 2.0, ahora es 4.0. 4.0. Bienvenidos a la Red. ¿Te gusta la hamburguesa? Todo, yo soy yo como todo. ¿Qué más tú? 4x4. Ay, tú le ibas a preguntar a Catrina, a ver. Ah, sí. Tengo varias preguntas. ¿Varias preguntas? Sí. Por ejemplo. ¿Cómo? O sea, cuando castigas a tus hijas o a tu hijo, ¿cuál es el castigo de siempre? O sea, el que más seguido tienes. Ay, a Nabil le quito la televisión. Nabil, tú tienes dos hijos. Tengo dos. Eli.
¿Qué tiene? 10, va a cumplir 10. Y Nabil, que tiene 6. A Eli, la verdad, muy pocas veces la he castigado. Porque... es súper tranquila. Sí, y el último castigo que tuvo sí fue un poco así. Pero Nabil, que es un poquito más relajoso, le quito la televisión. Sí. Y te luego, dice, mamá, no me quites la TV, y tú eres súper estricta. No, ahí sí, tiene que cumplir, pues, ¿no? Ahí, y luego, si ya de nuevo es televisión y parque, y luego, y así va aumentando hasta que él se va ganando nuevamente las nosotros cosas. Nosotros tenemos una amiga, que no la va a nombrar, que también el año pasado se le quitó la televisión. Una amiga mía, muy amiga mía. Pero se le sacó el cable. A mi amiga no la dejaron venir a mi casa. Porque le sacamos el TV cable y resulta que la niña solo ve YouTube. Los papás de mi amiga. O sea, mis papás de mi amiga. Solo YouTube. ¿Qué es lo que te saca de quicio de tus hijos? ¿Qué dices? No puede ser. Que me digan, o sea, por ejemplo, cuando Eli me dice, ya estudié, mamá, ya estudié, y de repente ya sé que no he estudiado. Cuando yo le digo, es responsabilidad tuya. Entonces, la última vez que pasó, que me dijo, no, ya sé, y sacó una nota, pero terrible. Entonces le dije, bueno, eso es responsabilidad tuya. Entonces, en ese caso, lo que ha pasado es que no hay concierto, soy Luna. Ah, me y gusta esa idea, Catrina. Entonces, pero, ¿sabes qué? Es correcto. No, es correcto al momento de enfrentar al niño. Como que no castigarlo, pero sí hablarle desde las consecuencias. Claro, es decir, mira, es tu responsabilidad, pero si no estás siendo consciente de esto, te puedes quedar sin Soy Luna. Entonces es como una amenaza, pero es. O sea, lo que yo siempre le digo a los chicos es que ellos pueden tener lo que merezcan, lo que quieran, siempre y cuando cumplan su responsabilidad. El que se queda sin aprender son ellos, no yo. Yo ya fui al colegio. Pero si realmente se van a sacar, o sea, cuando se sacan malas notas o se portan mal, ¿quién pierde más? Yo no pierdo. Yo no soy la que está en el colegio, que me apuntan y me porto mal. Son ellos. Entonces, son los que pierden. Ellos saben que yo soy, que nos vamos a la playa, que nos vamos al estadio, que nos salimos a todas partes. ¿De qué equipo son? De Barcelona. Ay, no. ¿Viste? Acá somos MLXistas de corazón. Es que el papá es barcelonista. Y los chicos tienen que hacer con el papá. ¡No! ¡Claro! Sí, ¿y en Perú? La Alianza Lima. Pero yo iba de chica al Estadio Monumental de Colo-Colo. Mi tía. Mi papá. En Chile. Mi tía es de Barcelona. Mi primo es de Barcelona. Y mis dos primas son MLXistas. Lo que pasa es que el papá de mis hijos... ¿Y el papá de es barcelonista. Siempre fue barcelonista y... Y el papá de tus primas es MLXista, entonces están divididos. Están divididos. En mi casa, mi madre chilena era hincha de la U. De la U. Y yo también. De la U en Chile. Le doy a la U de Chile, que es como el MLEG acá. Exacto. Claro. Exactamente. Bueno. Te encanta la playa, disfrutas la playa. Somos casi vecinos. Me fascina la playa y era una de las cosas y uno de los logros que yo tenía metas en mi vida siempre, porque desde chica me ha gustado el mar. Y Ecuador es un país maravilloso. Sí. ¿Qué, mi amor? ¿Tú surfeas? No surfeo. Ella tiene pinta de surfear. ¿En serio? Tiene pinta de surfista. ¿Cómo son las pintas de los surfistas? Por favor, explícame. ¿Por qué tengo pinta de surfista? Morenita. ¿Ya? Alta. Pelo así. O sea, hecho desastroso porque son un... No. De ese color. Ah, ok. Bonita, hoy día está un desastre. Desgastado, hombre, sol. Sal, Manuelita, no, Cañizares, bonito. Mi amor, te estoy molestando. Oye, es una Manuelita Cañizares, pero... Y alta. Ah, las surfistas son altas. Y flaca. Flaca. La chontona. Y guapa. Eso es gracias a Erika Cevales. Y guapa. Oye, Erika te saca la madre, ¿no? Me saca la madre. Pero ¿sabes qué? Yo el ejercicio no lo hago por una cuestión de vanidad. Lo hago de verdad porque a mí me ayuda a desfogar bastante. A desfogar. ¿Qué dice la gente en Facebook? Ay, y me dicen la hora, que estoy perdido, no traje reloj. Gema Lizette dice, qué chévere este juego. Carlita, Marcela, qué chévere juego. Felicidades, familia. Bélgica Choes, me encanta. Caro Cedeño, chévere el programa. Roxana y Reyes dice, la Poli quería que gane el papá. Y ganó. Estefanía Torres, cómo me he reído esta noche con ustedes.
Oscrisma dice, súper divertido el juego. Betty Cedeño, cómo gozo, Dios mío, qué risa. Cómo la gente ¿cómo goza? Bueno, todavía están a tiempo de ganarse las entradas a Cinemark. A ver, déjame decir. Hashtag. A ver, hashtag. Pero sentadito, sentadito. No necesita ni hacer tu nudo en la espalda. Sí, hashtag al cine en familia. Hay dos ganadores. 10 entradas. 5 para uno, 5 para otro. Tienen que compartir y poner el hashtag al cine en familia. Así que, y comentar. Perfecto. Ya, así que, ya. Bueno, vamos a ver qué onda con Don Francis. Estamos. Ya están las hamburguesas. Por favor, pueden hacer un close-up a las. Un close-up, sí. Métase usted a las hamburguesas de Don Francis. Ahí va Don Francis la cámara. Muéstrele. Muéstrele, Don Francis. Mire, ve. ¿Qué es eso que está ahí utilizando Don Francis? Plancha. Es una lámina. De aluminio. Entonces, esta no ensucia la parrilla. Ah. Tú puedes ahí hacer, lava la lámina y ya. Mire, ese juguete polita, ve, para el Día del Padre. O Navidad. Órale, dejamos uno. No importa. Perfecto. Claro. Divino. Está riquísimo. Órale, dejamos. Mira. Mira. Y eso se lava y ya queda ahí. Entonces no se te rompe. Vegetales, todo. Las hamburguesas a veces en la parrilla, si son delicadas, claro, se pegan. Se pegan o se rompen. Esto, por ejemplo, para hacer un filete de pescado a la parrilla, no hay problema, divino. No se pega. Qué rico. Uy, qué rico. Esto es una belleza. Una la dejamos de los Andrade Díaz. Sí, bueno, se armó. Se armó. ¿Ustedes están qué chismea ahí? Ya te voy a decir, perdón. ¿Qué van ahora? Esto ya está. No, no, vamos para Manaví. A ver, pero díganme, hablen en voz. Estamos hablando cosas. Estamos aquí hablando. En corto. En corto. Bueno, ¿qué más disfruta hacer, Catrina? Aparte de la playa, de estar haciendo arte, comunicación. Jugar con tus hijos. Y aparte de jugar con tus hijos. Leer. ¿Cuál es el momento íntimo de Catrina? O sea, Catrina y el mundo. Uy, ¿sabes qué? A veces. He aprendido estos últimos meses a disfrutar de estar conmigo misma. No era una... Tenía algunos rollos con la autoestima, aunque no crean, y con la seguridad. Entonces empecé a trabajar en mí. Empecé a trabajar en toda esta parte de sentirme bien con estando sola. Entonces hay momentos que disfruto estar sola, tal vez en mi casa, y me pongo a leer. Estoy leyendo ahora a Miguel Gane, que es un escritor español que escribe poesía y cuentos empoderadores. Me gusta mucho Mario Vargas Llosa, Isabel Allende. Entonces, pero hay ciertos momentos en que cierro mis ojos y empiezo también a meditar. Entonces estoy como que ese tipo de situaciones antes no las valoraba, no las disfrutaba. O siempre buscaba estar con alguien, en el sentido de me voy a la casa de Tania, o me voy a la casa de no sé quién, o si no estoy con los chicos este fin de semana, me busco un plan, o siempre estar con el novio, ¿no? Ahí, ay, vamos, o sea, hacemos algo. Ahora no. Temor sentirte sola y sí, estar sola. Sabes que no, ahora no. Y una de las cosas que me falta hacer también es hacer un viaje sola. Porque ahora me acabo de ir de viaje con Eli, nada más. ¿Te has ido al cine sola? Al cine tampoco yo soy. Uy, eso es una linda experiencia. Dice que se disfruta divino. Yo, antes de conocer a mi princesa, me encantaba ir al cine solo. Me iba 2 horas antes, leía, me metía al cine solo y me encantaba. Con Gaby no, porque claro, creo que lo he hecho un par de veces. Porque sí, mi mami a veces ve un poco tarde las cosas, entonces. El tiempo. Ajá, no, Joaquín también. Estamos como que celosos. Pero cuando vas al cine sola. Yo lo amo al gordo. Uy, cuando vas al cine sola, no sé, es como que un nivel de conciencia. Enfrentas la película con un nivel de conciencia diferente. Voy a ir, ¿sabes? Voy a ir, aparte que no he ido al cine hace tiempo. Y quiero ir a ver la película de. ¿Entras para Cinemark? No, quiero ver la película de Ricardo Velasteguí, Minuto Final. ¿Por qué no es? Porque mamá, ¿por qué no es como que? No es como que estar. Bien, señores, entra a la mesa. Mamá, ¿por qué no es como que estar? Ay, mami, llévame al baño. Ay, mami, quiero más. Sí, que molestan en la película. Bueno, ¿cuántas entradas quieres para el cine? Tú solo di cuántas quieres. Una, pues me dice que vaya sola, ¿no? No, para que vayan en casa, para que vaya Catrina, los 2 niños. Yo te doy 4. Te doy 8, para que vayas 2 veces 4. Y una chulla, 9, para que vaya
vaya una sola. Sola. Ah, ya. Me gusta. No, nueve. Pues. Me gusta ese plan. Nueve, ¿no? Nueve. Bueno, aquí están las entradas de Cinemark. Me encanta. Estas son las entradas. Y me encanta Cinemark porque ha hecho una campaña de igualdad, ha hecho campañas fantásticas. Por ese color de la tarjeta. Me encanta, me encanta, me encanta que se atrevan. Falta. Oye, Petrol Río es el combustible que une al país. Es parte también de la familia de los Andrade Díaz. Nosotros siempre tanqueamos ahí en Petrol Río. De hecho, tenemos un video que lo van a ver a más adelante, en donde nosotros siempre vamos a Petrol, donde la tanqueada sí rinde. Es verdad. Nos encanta Petrol Río. Aparte que tienen su estación de servicio, que tú puedes entrar, comprar bebidas, snacks. Unos entonces, snacks. Siempre es recomendado eso. Cuando siempre hay... vamos a la playa, pasamos por Petrol Río, tanqueamos, compramos algo, un snack. Y vamos a darle. Está en todo el país. Es una red de gasolineras que está en todo el país. En el próximo programa, mira lo que se viene en el próximo programa. Lasaña con pan artesanal. Moderna, qué rico. Lasaña de pollo con pan artesanal. Se vienen entradas de Cinemark y también sorpresas con Petrol Reyes. ¿Tenemos ya los ganadores? ¿Se podría decir los ganadores ya? ¿O no, son muchos y tenemos que...? Okay. Siempre Facebook, como lo hacemos como base Facebook Live, te da los alcances reales después de un tiempo. Así que esperamos a que los alcances reales lleguen. Y también el programa que viene tenemos juegos. Tenemos juegos también. Ahora ya estamos... Juego. Antes no estábamos tanto juego porque no había tiempo. Bueno, ahora sí estamos listos ya para las hamburguesas. Ya viene la hamburguesa de Don Francis y ahí sí cerramos nuestro programa. ¿Te vas a la playa, Catrina? Me voy mañana. Ay, qué rico. Aunque está un poco fría la playa, ¿no? No importa. Sí, pero siempre es rico. Un cafecito, una tarde. Sí, no, caminar. ¿Cuántas tazas de café al día? Como cinco, ¿no? Bastante. Estoy bien cafetera. Ya me dijeron que tengo que bajar el café. ¿Y tienes problemas de insomnio o no? No. No, nada. Jamás, nada, no, nunca. No, no es sensible a la cafeína. Nada. De hecho, está embarazada, toma. ¿En serio? Y café no pasaba árabe. Nada. Cero. ¿Árabe? Café árabe. Ahí no. Es que hay unas cosas que ya uno no puede. Es la raza. Claro, que ya viene ya con ella. Tipe crudo, embarazada. Café árabe, embarazada, kipe no podía. Tipe crudo. Claro. ¿Y qué hago si se me antojaba tipe crudo? Y lo único que quería era tipe crudo. Me moría. Claro, no. Como tú con los helados. Sí, pero... Odio el dulce, pero embarazada de mis hijos, amor, una torta mojada de chocolate. María, pero cuando estaba conmigo, comía la torta, la... Sí. ¿Tú te acuerdas, no? Estabas en la barriga sí, y escuchabas. Me metía en dulce, por eso es que salió el dulce. Era la torta. O sea, ya, nos quedó claro. ¿Por qué te metiste dulce la barriga? ¡Qué bestia! No, no es como que la tortita tenga su pedacito. Era la torta, le daba un pedacito a mi papá, o sea, y tú en la barriga, ¿te acuerdas de todo eso? Disfrutando toda mi infancia. ¿Tus hijos también sufren de papitis? Sí, aparte que es un super babá. Y no, lo adoran, como tiene que ser aparte. Claro. ¿Sí? Tienen que conocer a la hija de Catrina. Sí, se van a llevar super, aparte que son super parecidas en personalidad. Sí. Se llevarían super bien. Hay que hacer plan en la playa. Así cuando es, vayamos. Sí, pues estamos casi vecinas, estamos sí. Aquí, no tenía idea. Ya dos te años tengo y no conozco a los vecinos. ¿Entonces cuántos años tenemos allá? Cuatro. No, más. Cinco. Como seis años. Como seis años tenemos. Ya tenemos algunos vecinos. Mira, bueno, ahora sí me... ¡Ay, Don Francis! ¡Ay, me muero! No, Don Francis, ¿por qué se me hace esto? ¿Cómo que por qué le hago esto? O sea, por gracias. Usted me hace esto para comérmelo todo. Bueno, síganlo a Don Francis en Don Francis Gourmet. ¿Mitad? ¿Mitad para Catrín? No, la mía es la más grande. La mía es la más grande. Pero aquí está, Don Francis te la dio Tíbet. ¿Cómo? Ya, hijita, hay para todos. A ver, foto. Foto. Adiós para la salsa. Síganlo a Don Francis Gourmet. Y en 15 días abre Don Francis su nuevo local en Plaza Lagos. Así que ahí tienen que probar estas delicias. Esta es la cara Don de Francis, mi papá venga, que no come. Para miren, esa es la cara de mi papá que no come. A ver, ¿servilletitas nos dan? ¿Servilletita? No, de aquí despedimos y nos quedamos sí, comiendo. Ya, nos quedamos. Bueno, Catrina, mío, gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Me encantaba genial, de venir. Y esta es tu casa. Muchísimas gracias y te espero a ti en un tour café sí, pronto. Sí, finalmente. Sí, vayan al teatro. Hay que actualizarlo. Vayan al teatro. Mañana. Mañana y el viernes vayan. Hay mucho teatro en la ciudad. Vayan a Pop-Up, vayan al Micro, vayan a La Bota, vayan pero especialmente a Fedenador. Pero vayan a Fedenador también. Donde está David y Víctor, grandes artistas nacionales. Mi querido Francisco, millón gracias. No, por nada. Divino, me encantó. Un aplauso para ustedes. Estaremos atentos.
En 15 días en Plaza Lago. 15 días en Plaza Lago. Y síganlo @DonFrancisGourmet. Sí, ahí vamos a estar nosotros ahí haciéndolo en redes sociales. Bueno, chao, chao. Chao. ¡Los queremos! Mi nombre es Sebastián Villalobos y los estoy recibiendo desde mi laboratorio. Allí, él nos mostrará cómo convertir lo ordinario en maravilloso. Con ingredientes simples, nos enseñará a hacer divertidos experimentos en casa. Él tiene las fórmulas y tú, la imaginación. ¿Qué esperas? Vamos a crear y manos a la ciencia. Nat Geo Lab, nueva serie. A partir del 23 de julio, todos los días por Nat Geo Kids. ¿Es posible nutrir el cabello sin que quede pesado? Dove te demuestra que sí. La pluma tratada con Dove está perfectamente nutrida, suave y sin pesadez. Descubre el poder nutritivo de los óleos con la ligereza del agua micelar. Nuevo Dove Nutrición Óleo Micelar.